Sorry, I already forgot. Today, August 26, 2021. Okay. So we have been talking about science and technology. It means that in some examples, we were saying that, for example, Zoom. In this way, we have been keeping touch and in contact on a Zoom sessions. And you are learning, I'm learning too, because from you. And we have a session of education, in this case, a remote presentation. So this is technology. Probably you are saying, ah, this is so easy. This is old, this is a little bit antique. Pero recordemos que hace 10 años esto no existía. Ok, entonces, ahora que estamos en pandemia, se hizo muy en boga. Antes ni se lo usaba. En cuestiones de 2 años, esto se ha convertido en un boom. Tecnología. Ya existía hace poco, pero lo estamos utilizando. Hoy vamos a utilizar una herramienta que se llama Flipgrid. ¿Alguien de ustedes ha utilizado Flipgrid? Levante la manito, puede hacer virtual o decir, I already use Flipgrid. That's great, Maruri, that's great. So it means that you know how to use Flipgrid. And another student has been using Flipgrid. No. So just Maruri. But in this case, you all must participate because this, thank you, Maruri. Because your presentation today is about the video that you are going to be recorded in 30 seconds. Si no lo grabas, es como que no estuviste presente. Así que preparen sus correos. Si es Gmail, es porque lo van a utilizar. But first, let's move to the listening. Yeah, to the listening presentation in which I already asked to another colleague, a good friend of mine from Argentina. Si se dan cuenta, cada semana les estoy poniendo diferentes acentos. En este caso, la semana pasada, esto justamente te la perdiste, Maruri, también, y los que no estuvieron la semana pasada. Sorry, here the day. Okay, that's great. And this is not guy number one, this is guy number two. Sorry, that happened. So, no se olviden cambiarle eso para sus portafolios, okay? Se me fue sin querer. Okay, so for today, how do technology and science affect the society? We have something about information about science and technology. Last week, I already asked to a good friend of mine, Mandisha, from University of Massachusetts. We studied together in United States. So now I ask to a good friend of mine, English teacher from Argentina, Mariela. Mariela is an English teacher. It's a good friend of mine too. We studied together in Argentina, and the idea of these different kinds of accents and listening is that you practice. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos de ustedes realmente están practicando los listening que yo le envío y que yo preparo la clase, yo preparo la clase para ustedes? Me encantaría tener un día de inglés solo de listening, imagínense, 60 minutos de listening para los que realmente quieren aprender. Listening, another day of spelling, writing, just writing, how to make a good paragraph or essay, a reading skills about reading, but because of the system, the Mineduc system, el sistema del Ministerio de Educación, just we have one time per week. But so I already prepared material for all of you. ¿Quién practica más de una vez el listening de verdad en la semana y practica la pronunciación? Levante la manito. Les voy a creer. Nadie. Interesante. Okay, so levanta la mano. Okay, bien, bueno. Igual, los invito por favor al material que yo les comparto. No es para que lo dejen ahí. Practícalo. Estás en tercero bachillerato. Please. Estás terminando el high school. Llévate algo. Thank you, Daniela Balón. That's great. The only one student. So, ya pasaste de año. No, mentira, Daniela. Thank you. Practice, please, as many times as you can because I already prepared the material for all of you. The reading. I asked a good friend of mine from different countries just for you. So, in this case, you are going to listen the Argentina accent, una pronunciación latina, muy similar a la mía. La semana pasada, ¿se recuerdan de dónde era? A ver, ¿quién me dice dónde era la pronunciación? ¿Por dónde venía? ¿Por dónde venía la pronunciación? Para que vayan tomando a making the comparison. ¿Quién se recuerda de la semana pasada de dónde venía? A ver, ¿quién se activa el micrófono y me lo dice? ¿Quién me prestó atención? No se acuerda. Ok. No estoy segura si era argentino. No, el día de hoy es Argentina, un acento argentino, más bueno. Latino, la semana pasada, pero gracias, chévere. Fue más,
que la semana pasada fue New England, ok, Nueva Inglaterra. Es decir, casi, casi americano con Nueva Inglaterra. ¿Sí? Ya fue una unión Boston ya en Nueva Inglaterra. Entonces, se fusionan las dos. Anterior a eso, yo les pedí, les hice escuchar de el inglés en el continente africano. Y así vamos cambiando, ¿ya? Entonces, la idea es que tú practiques y vayas mejorando lo que realmente están practicando el listening. Ahora sí, let's go. Let's move to the listening. This is my good friend of mine, Marielita. And thanks from Ecuador for the track of this listening. Okay, listen, pay attention, and go. Science and technology is the best thing society could ever ask for. Since the Industrial Revolution in the 18th century, science has been in progress. Some sectors that have been boosted by science and technology are energy, physical sciences, information, and communication. The society has greatly gained with the invention of technology. Infrastructure in the society has grown with the help of science and technology. Modes of transport like electronic railway lines were realized, and these actually benefited the society by offering them a better means of transport. In the past, almost everything was analog, but thanks to the science and technology, we are now being digitalized by the day. The invention of the telephone and radio services has broadened human communications. That's great, pretty clear, super claro, para que lo practique, super claro. Es notar en qué palabra más le pega lo argentino, en qué palabrita más, a ver si prestaron atención, vamos, en qué palabrita se le sale lo argentino, ese argentino, a ver, en qué palabrita, a ver, ¿quién presta atención? Tell me. Esa pronunciación latina, más el argentino, ¿en qué palabrita? A ver, ¿quién presta atención? Creo que dijo society, algo así. Exacto, sí, te felicito, Maruri, estás atento. Congratulations, realmente esa es la palabra. In the society, no me sale como ecuatoriano, no me sale. Pero ese justo, ese society es donde más le da el acento. Thank you, Maruri, estás bien, excelente. Y así, por favor, vamos todos mejorando ese listening, vamos tomando, cuando ustedes ya viajen por alrededor del mundo, tal vez nos veamos por ahí en algún país, ahí es donde te vas a dar cuenta de esto, cuánto te sirvió, ¿ok? Thank you very much. Ahora sí, vamos a hacer nuestra actividad de tecnología, vamos a ver cómo se trabaja la tecnología, basado en educación. Veo que no todos han usado FreeGrid. El primero, es muy sencillo. La primera voy a pedir sus correos, your emails, ¿ok? Your emails, si, and just in case it's Google, from Gmail is better, ¿ok? Then, I'm going to share with all of you on the chat box, the link. Just choose your name, okay, select your name, and write your email. Ojo, tu email tiene que estar bien escrito. Si te equivocas, hay un problema, porque la actividad de Flipgrid es un grupo cerrado que voy a copiar exacto como está tu correo sin opción a cambiarlo, si no, no vas a poder hacer la actividad. Y recuerda que la actividad la voy a calificar. Si la voy a calificar, de eso significa que estuviste hoy. Si no, en segundo bachillerato tuve 36 participantes, 36 inscritos y 36 cumplieron. Así, si no, no cumpliste, como que no hayas estado. Ok, so I'm going to share the link to all of you. Eso va a ser muy rápido, en un minutito, no más de un minuto, because of the time, okay? Alright, here is your emails, please send. Vamos a ver si la tecnología funciona. Si es verdad, estamos. We have been talking about technology. Let's move on. So I'm going to share on the chat box the link, please. Go, register your email, choose your section, si eres tercero B o tercero C, y selecciona tu nombre, please. Ok, te va a salir así. Si eres el tercero, ve, clic, next, y vas ahí. Está configurado para que vaya acorde a tu lista. ¿Listo? Entonces, voy a ir chequeando cuáles son los correos que me están llegando.
Okay, up to now, anybody? Vamos, el tiempo apremia. Yeah, thank you. They're coming. Vamos a ver, lo que me interesa es el correo. Thank you. Okay, thank you, Maruri. So fast, you rock today. Thank you, Matthew Mena, Coronel Soriano, Ping, Orellana, Lor, Palma, Mite, Morla, Camacho, Tómala, Romero, Viteri, Lara, Tómala, Balón, Calderón, Rizzo. Okay, Rizzo, López, Chávez, Vega, Franco, Ronquillo. Okay, anyone else? Okay, 30 seconds, 30 segundos más. Because of the time is running, y necesitas unos minutos para hacer la actividad que viene. Carranza, thank you, George. Villarreal. Okay, thank you, Rendon. Moscoso. Salazar. Okay, 10 seconds, Hensny, thank you, Hensny, Stephanie. 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pinca en Avelino, listo. Voy a tomar los correos que llegaron y los voy a incluir. Denme ahora sí a mí mi minuto para configurar solamente con los que ingresaron los correos. Alguien que no haya ingresado no va a poder estar en la actividad. Ok. So, espero ya hayan ingresado todos. Ok, siguen llegando. Listo. Ok, vamos rapidito. Que ya se conectaron tarde. So sorry. Ok. ¿Alguien desea decir algo? ¿Tiene activado su micrófono? Okay. Raquel Morán. Enter 0C. Tú eres la última. Raquel Morán. Listo. Chicos, ok, y el tercero B, me quedo preocupado, Ana Belén Morán, tu correo es así, morana.2019xn. No, yo volví a enviar el correo, es que tuve un problema con la computadora. Okay. Volví a enviar otra respuesta. Ya, yeah. Ok, seguro, ok, listo. Sí, ya lo vi. Okay, déjame borrarlo entonces. Listo, hasta Yancha, Doménica, hasta ahí llegó. Mamá, so far, so good. Los que no entraron. Pónganse pata arriba, no importa, no entraron. Update the group, thank you. So, next, what you are going to do? Si no ingresaste bien tu correo, ¿qué es lo que le pasó a dos estudiantes de segundo? Sorry, ya no lo puedo cambiar, ¿ok? Sí lo puedo, pero perdería mucho tiempo. Ok, tendría que buscarte, etc. So sorry, ¿ok? Listo. Everybody go. I already shared a link, Flipgrid. Todos entren, por favor, todos ingresen a Flipgrid. Ok. Entren al link, no hagan nada todavía. Y aquí te va a pedir un código. Este no es el código, este es del otro curso. Ya, te vas a quedar hasta aquí. Y ahorita te voy a dar el código tercero. Y vas a ingresar, please. Copy.
Y ahora sí, ingresa con el código que te estoy compartiendo. Ese lo vas a escribir aquí. Aquí. Ya, y ahí te va a pedir que te registres. Regístrate con el mismo correo que enviaste. Please. Ya, estás aquí en la flechita, on the arrow, y el resto te explico. Vas a llegar a una parte donde vas a subir tu video. Tu video tiene una duración de 30 segundos, nada más. 30 segunditos. 30 segunditos, nada más. Está configurado para 30 segundos, no más. Ok, y tienes. Profe. Okay. ¿Cuál código tenía que mandarme o cómo? ¿Hay un código? ¿Hay que entrar en un código o con nuestra cuenta de Gmail? Te lo envié en el chat el código y de ahí te... Ya me llegó. Ok, campeón. Thank you. Y ahí te va a pedir que te registres. De nada, campeón. Te va a pedir que te registres con la cuenta. Chévere. Bacanísimo. De nada, campeón. Para eso estamos. Entonces, ¿qué es lo que me vas a decir hoy en tu participación? We have been talking about science and technology. Hi, dear students. Here you can tell me what is your best app. And why? You have 30 seconds. You're 30. 30 seconds. 30, 30. You're 30 seconds. Dos veces te lo escribí. Dime tu mejor aplicación. Ya sabes lo que es una app. Y tell me why. Okay. For example, hello, my name is Marcos Vinuesa. My best app is Zoom, for example. It's not Zoom, my best app, but it's just an example. It's Zoom because I can keep in touch with my students. I can teach English class. Thank you. That's it. So far, so good. Okay. No more. Recuerda decir tu nombre. No nos conocemos. Para mí, todos ustedes son nuevos en su mayoría. Si no me dices tu nombre, no te puedo evaluar. Voy a coger mi lista y evalúo. Okay. Recuerda que ya estamos entrando a la parte final y estamos evaluando las actividades de los chicos. So, cuando tú ingresas, ahora sí, voy a hacer como que yo soy el estudiante, cuando tú ingresas y registras, como yo ya estoy registrado, vas a entrar con el código. Ok, ya hemos usado Flipgrid, ya saben, y aquí donde te sale, tell me what is your best app, and add response. Pones add response, y en el momento de grabar, te sale el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. And let's start recording. Okay, that's it. Pretty simple. Pretty simple. Today, voy a mostrarles un ejemplo, cómo van a salirme sus videos. Miren, por ejemplo, vamos a ver algo de... ¿Quieren ver algo de segundo bachillerato? Vamos a ver los que ya están subiendo. Tengo 10. Me sale que mi correo no es válido para... Sale que... Sí, si tu correo te sale que no es válido es porque lo ingresaste mal. Es porque tú lo ingresaste mal, pero lo copié exactamente de cómo... Lo subiste tú. Exactamente lo subí. Por eso les dije, escríbanlo bien. Mira, aquí están de segundo bachillerato, ya están subiendo. No es broma. Ok. Y ahí está. Ok. Let's see one. Vamos a ver uno. Mientras profesor, ustedes... tengo una duda. Claro, dímelo. Es que recién me están conectando el micrófono para hacer eso de ahí, entonces quisiera saber si puedo hacer una prueba o sea, solo tengo un intento. No, sí puedes hacer prueba, lo único que no lo grabas. Te sale como te sale la previa, ¿no? Cuando ya lo grabas, lo hiciste, te sale. Si quieres continuar ya para que se suba, lo pasas a la siguiente parte. Y si no, lo ves, lo chequeas, ay, no me gustó, salí despeinada. Entonces lo vuelvo a hacer, ¿ok? Se puede. Oiga, profe, ¿y qué mismo hay que decir en el video? Ah, no me pude, entonces mira. Significa que no me prestaste atención, pero no importa, te lo vuelvo a decir. No, es que, profe. Ok. Me tuve que salir de la clase porque se me apagó la pantalla. Ok, campeón, no te preocupes. A ver, dice, tu instrucción es, tell me what is your best app. Ahí te lo estoy compartiendo. Y me vas a decir why. Dime por qué. Tu mejor app and why. Tienes 30 segundos. No puedes. Sí, no tienes más. Profe, está confirmado para 30 segundos. Dime, te escucho. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿hasta cuándo es el plazo de poner el video? Estamos en clase. Hasta ahorita. Vamos, los espero. Hasta que termine la sesión. Voy a ir viendo quién sube. Ya, ¿quién lo subió? Ya voy a ver. Vamos a ver.
Johnny Noriega. Johnny Noriega es de este curso. Cualquiera de los dos. Eso es primero. Johnny Noriega, campeón. Me ayudan. A un compañero le sale la pantalla en blanco, pero no tiene micrófono, mister. Entonces me dijo que le pregunte a usted. Oh, ya. Ese es el problema de él. Porque sí debería salir. Por ejemplo, hay chicos que están ingresando. Estoy ahí ingresándolos al vuelo, porque recién están subiendo sus correos. Ok, estoy ingresándolos tal. Los chicos que recién ingresaron, los menciono. Y que recién les ingresé el correo son Serrano, Pinillo y Cuello, María. Serrano, Roberto, Pinillo, Diana y Cuello, María. ¿Verdad? Recién les, ahorita, ya pueden entrar a Flipgrid y hacer su actividad. Subieron tarde. Ok. Listo. Vamos a ver cómo estamos esos. Flipgrid. Son 30 segundos. Vamos a ver. Si tiene, bueno, a ustedes no les gusta activar sus cámaras, sin embargo, ahí te las te la va a pedir que te la actives para tú, que te grabes, ¿no? Ok, vamos a ver un video de segundo para que vean que es súper sencillo. De segundo voy a coger cualquiera, copio el de Dayanara. My name is Dayana Pumawaye and today I'm going to talk about my favorite apps. My favorite app is Instagram because I have the opportunity to upload pictures and videos about the things I love the most. I can say that my second favorite app is WhatsApp because I have the opportunity to be in contact with the people I love. Very good. Very good. That's it. That's it. Tenemos muchos aquí, okay? Pretty good. Pretty good. Okay? So, now let's go to the third bag. Tercero bachillerato. Good morning. Vamos a ver. Okay. Okay, dime Ariana. Levanta. Profe, es que estoy intentando entrar con el código, pero no me carga. ¿Y por qué no? Imposible. Si es el mismo código que te estoy mostrando aquí. ¿Te lo vuelvo a compartir, te parece? Por favor. Ya, ok. Ya, ¿cómo tienes que ingresar? Ingresas aquí. Ok. Ah, bueno, déjame ingresar nuevamente a Flipgrid. Ahí ya hice como para estudiante. En esta parte de aquí, vas a ingresar el código. Ahí. Y luego te vas a la siguiente escena, ¿ok? Sí, ahí te va a pedir que te registres con el mismo correo que me pasaste, que subiste. Si es otro correo, no vas a poder ingresar, ¿ok? Es con el mismo. Ay, ya, es que no, o sea, yo lo ponía ahí, lo ponía, o sea, el siguiente, pero no me agarraba. Gracias. Ya, ok, de nada, para eso estamos. Listo, chicos, we have less than 7 minutes. Tenemos menos de 7 minutos. Vamos a hacer algo muy interesante, hasta mientras. Yo sé que ustedes están grabando, Johnny Noriega, ok. Y vamos a terminar la sesión antes, con el fin de que ustedes puedan terminar. Es decir, no hay excusa de no subir el video. Vamos a terminarlo 7 minutos antes para que ustedes lo hagan, porque el video tiene 30 segundos. Así que, ruédate ahí.
vamos a subirlos y en el transcurso de todavía tengo una clase más, termino y comienzo a revisar todo lo que ya subieron, ¿ok? Así que dame tu mejor esfuerzo. Ya veo que siguen ingresando, pero han entrado tarde. Ok. Maruri, dos veces subiste tu correo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yes, mister. Tell me. No sé, el primer correo no me cogió, entonces supuse que lo mandé mal. Pero creo que es el mismo. O sea, lo envié igual. Te lo voy a registrar, ¿ok? Okay. Y ya, si no, no vas a poder ingresar. Te lo voy a registrar. Lo mismo con Diego Viteri, ¿ok? Listo. En el momento que cerramos ahorita la sesión, ya no puedo ingresar más, ¿ok? Thank you, te doy el tiempo de 5 minutos, tienes 5 minutos, mientras el video, while the video is about just 30 seconds, do your best, let me see if someone has been up to not do it, ¿ok? Ok, Juliano Novoa. Juliano Novoa ya hizo ya subió su video. Juliano Novoa, thank you. Entonces, sí se puede. Ok, Juliano, congratulations. Thank you. Ok, let's see about Juliano. Instagram, because I can chat with my friends. Thank you, Juliano. Solo te olvidaste de decir el nombre. A veces, ¿qué es lo que pasa, Juliano? A veces sucede de que sus correos no muestran el nombre de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cómo los puedo calificar? Por suerte, sale tu nombre ahí, ¿ok? Tercero B. Thank you. So, entonces, los dejo tranquilos. 5 minutos, suban sus videos. Thank you. En 30 minutes, en unos 30 minutos, comienzo a revisar y comienzo a chequear, porque ya tengo otra sesión y de PPE y comienzo a revisar, ¿ok? Thank you so much. I appreciate it. Thank you. We have been talking about science and technology for today. We have been using a technology. Okay. This is technology based on education. Thank you. See you next week with more activities. Okay. Thank you. Goodbye. Bye, mister. Bye-bye. Enjoy. Thank you. Goodbye.